Bien. Hola abuelo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? No, no. Es la cebolla, mijo, que me está haciendo llorar. Pero, ¿y qué cebolla, abuelo? Si no veo ninguna. No, mijo. Hay cebolla, aunque no la vea, que te hacen llorar igual. ¿Y cómo es eso? No me queda clara cómo te hace llorar sin que la veas. Ah, mira, te contaré algo. Viejo, ¿qué hace? ¿Siempre en la quinta? Sí, estoy sembrando cebolla y cosecharé para mí. Y también para mi vecina que siempre me regala tomate de su huerta. Viejo, tengo que darte una noticia. Estoy embarazada. Dios te bendiga, mija. Siempre soñé tener un nieto, varios nietos. Estoy quedando viejo y me gustaría disfrutarlos. Siempre en la quinta, te traje esta lechuga que me mandó el vecino, que era por los rabanitos que le mandaste. Qué lindo gesto tienen esas personas, que Dios les dé el doble de lo que ellos dan. Viejo, ¿viste qué pena? Ya no tendrás vecina para regalarse cebolla, rabanito, lechuga. Todo se marcha hoy en día. Unos se van, otros llegan. Es fácil sembrar, viejo. Buenísimo esto. Nos divertimos, Benjamín. ¿Te parece si damos un paseo, abuelo? Nos divertimos, mijo. Como en los viejos tiempos, abuelo. Pero qué lindo, mijo. Nos divertimos. ¿Qué te pasa, abuelo? ¿No te gusta? Si siempre quisiste subir. No haga caso, Benjamín. Todo es culpa de la cebolla.